Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Espero que estéis estupendamente. Marjababik, un día más. Y bueno, pues aquí os traigo un pequeño vídeo de haul, de compra, decoración de Ramadán. La verdad que no sé cómo catalogarlo. Ya vosotros le ponéis el nombre que queráis ponerle. Porque bueno, pues como todo en esta vida hay diversidad de opiniones, pues diversidad de títulos posibles, ¿no? Y nada, ya sabéis que vamos a celebrar el mes de Ramadán, que es un mes muy especial para todos los musulmanes y musulmanas del mundo entero, en el que no solo dejamos de comer y de beber, que es lo más típico y que todo el mundo conoce, ¿no? Que bah, dejan de comer y beber, están medio zumbados, eso he escuchado yo muchas veces, dejan de comer y beber desde la puesta del sol. No, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Lo estaba diciendo al contrario. Son muchas horas de ayuno, es cierto. Aunque este año yo calculo que son unas 12 o 13, que no es tanto como otros años que hemos tenido incluso 16 horas de ayuno. Y también dependiendo de la disposición geográfica a la que te encuentras, pues tendrá un horario diferente al nuestro. Marruecos nos cambia la hora. Este domingo nos cambiaron la hora y tenemos una hora menos en relación a España, que es el país más cercano que tenemos. Y bueno, pues creo yo que vamos a romper el ayuno, el Magreb, que es cuando ya se puede comer y beber. Yo creo que será a las 7 menos 25 de la tarde, que no está nada mal. No se hace, a ver, se hace pesado, quizás también dependiendo de la persona, dependiendo del organismo, dependiendo de muchísimos factores. Que bueno, podría tirarme un vídeo entero de 30 minutos hablando de ello y no es plan ahora. Pero bueno, más o menos. Y al amanecer, yo lo escucho en mi casa que rezan a las 5 y media. Es cuando rezamos, a las 5 y media sí. Lo que pasa es que yo a veces me levanto ahí madrugada y no me entero muy bien, pero más o menos. Pues yo tengo la mezquita debajo de casa, entonces como si estuviera rezando en mi casa. Se oye súper fuerte. Es impresionante. A veces tengo el sueño tan profundo que no lo oigo. Y a veces pues tengo el sueño súper ligero que lo oigo. Porque es que ya os digo, es que está debajo de casa. Mi madre cuando ha venido aquí a visitarme a mi casa me dice que todas las noches cuando llaman al amanecer lo escucha. Ya os digo que yo, dependiendo del día. Así que bueno, pues son bastantes horas. Pero nosotros, como digo yo, nos cambian el horario. Yo creo, mi opinión, es para facilitarnos, ¿no? Para facilitar sobre todo a las personas que trabajan fuera de casa, que tienen horario de oficina, pues para que, yo qué sé, pues para que les sea más, para que no sea más factible, más sobrellevadero, no lo sé. Pero todos los años con la llegada del mes de Ramadán en Marruecos nos cambian la hora. Y bueno, ya habéis visto en años anteriores, porque ya mi canal, inshallah, va a cumplir 3 añitos, ya el tiempo va que vuela, he decorado mi casa pues para la llegada del mes de Ramadán. Este año tampoco tengo en mente algo así especial, algo diferente a lo que he hecho años anteriores, más que nada pues porque, bueno, en primer lugar pienso que tampoco debemos gastarnos un dineral en decorar nuestra casa por la llegada del mes de Ramadán. Pienso que el Ramadán es un mes, como he dicho, no solo de dejar de comer y beber, sino que debemos de pensar en los más necesitados y ponernos en su piel. Para mí ese es el objetivo, ¿no? ¿De qué te sirve dejar de comer y beber y tirarte todo el día a la bartola en el sofá o levantarte a las 12 de la mañana cuando te quedan 5 horas y media de ayuno? Así yo creo que cualquiera ayuna. Y ese mensaje me lo decía mi tía monja, que en paz descanse, me lo decía siempre. Y no lo veo a modo crítica, pero me decía, hombre, es que el Ramadán es un mes de sacrificio, es un mes de trabajo, es un mes en el que debemos de remangarnos más que nunca las mangas y ponernos en el lugar de los más pobres y aumentar nuestras oraciones, aumentar nuestras buenas acciones. O sea, todo tiene que ir en aumento, pero las cosas buenas, no el aumento en dormir más. Porque yo aquí veo mucha gente, ya os digo, que se levantan a las 12, 1 de la tarde y ya os digo, así cualquiera. ¿Qué pasa? Que las que tenemos niños, pues dormimos menos todavía, porque bueno, pues los horarios van a cambiar nuestra vida, cambia todo, porque Ramadán nos cambia todo, no solo, como he dicho, dejar de comer y beber, pues todo cambia. Nuestro organismo cambia, nuestro sistema cambia, nuestra rutina cambia. Y yo, por ejemplo, mis niños entran en el colegio, que también han cambiado, me pica el ojo, que han cambiado el colegio hasta las 9 menos 10 de la mañana, vienen a por ellos a las 8 y 21 minutos, a las 8 y 21, 8 y 20, 8 y 23, dependiendo del día, ¿no? Sobre esa hora más o menos. Que estoy de rodillas, se me están durmiendo las piernas.
sobre esa hora más o menos. Entonces, claro, los toca levantar mínimo a las 8 menos 10 para que tengan ese margen de tiempo para poder ir al baño, asearse, vestirse, cepillarse sus dientes, peinarlos y desayunar y prepararles yo pues, las mochilas que se tienen que llevar para el colegio. Entonces, mi marido me dice, pues luego te vuelves a dormir cuando se vaya al transporte. Sí, me volvería a dormir a las 8 y 20, ¿hasta qué hora? Hasta las 10, 10 y media. Tengo que cocinar a mis niños. Mis niños tienen que comer en Ramadán porque son muy pequeños todavía para aguantar tantas horas de ayuno. Y es algo que yo quiero que si ellos algún día deciden ayunar, que lo hagan por convicción y que lo hagan sabiendo el motivo del por qué se ayuna y aprendiendo las cosas, no como un papagayo, ¿no? No sé, este tema puede ser, resultar un poco polémico. Aquí en Marruecos y en muchísimos países árabes, los niños ayunan no todo el mes, pero sí empiezan a ayunar un día suelto, 2 días al mes, para ir acostumbrando el cuerpo cuando empiezan a tener 7 u 8 años. Luego yo he escuchado casos de niños con 8 años y niñas que deciden supuestamente por ellos mismos ayunar. Yo no voy a entrar en ese tipo de debates. Cada familia sabe lo que hace con su hijo. Faltaría más que yo me metiese en que si tienen o no que ayunar fulanito o fulanita. Solamente os cuento la información para que tengáis un poquito de información acerca de este mes y cómo lo vivimos nosotros que vivimos en Marruecos. Y ya Marruecos es enorme, faltaría más. Y cada familia lo vive de una manera y cada familia hace lo que considera oportuno. Para muchos puede ser una locura, pues este mundo hay diversidad de opiniones, diversidad de creencias. Y si queremos que nos respeten, tenemos que respetar a los demás. Entonces, bueno, en mi canal, como yo estoy viviendo en Marruecos, como soy musulmana, pues cuento mi día a día y cómo percibo las cosas. Así que bueno, uy, pues eso toca hacerles de comer a mi niño a mediodía y no puede ser las sobras de lo que nos sobró anoche porque no suele sobrar nada. Hago más o menos la cantidad que vamos a comer para no desperdiciar nada y al día siguiente volver a cocinar. Entonces, claro, tengo que cocinarle a mediodía y tengo que cocinar yo luego para la tarde-noche, para la ruptura del ayuno. Tengo la suerte, tenemos la suerte de que mi suegra nos da la harira, que es una sopa tradicional que se hace aquí en Marruecos, que está súper rica y que es una sopa pues, que, oye, que te da una vitalidad impresionante, ¿no? Es una sopa muy concentrada, que lleva garbanzos, lleva carne, lleva fideos y lleva bastantes especias. Entonces, bueno, te la tomas y boom, te da el subidón después de tantas horas de ayuno, ¿no? Entonces, bueno, pero sí toca hacer, pues, después de la harira, nosotros, cuando ya rezamos el tarawih, que es la oración que se reza por la noche, se alarga la oración, por así decirlo, porque el tarawih únicamente se reza en el mes de Ramadán. Entonces, bueno, pues eso. Después de la oración del tarawih, hacemos una cena. Entonces, claro, yo tengo que cocinar, porque si yo quiero rezar, no voy a estar en la cocina. Entonces, mi idea es, como hice el año pasado, ¿no? Porque estuve en Rabat, pero la anterior es preparar la comida por la tarde y luego o dejarla prácticamente lista y luego darle el último toque mientras que yo hago mis oraciones, ¿no? Entonces, bueno, es un mes, la verdad, que pasa rápido. Parece que es largo, que se va a hacer muy pesado, de que va a ser muy dificultoso, pero bueno, hay que, no sé, os animo a que lo probéis si os apetece. Hay que vivirlo, la verdad. Y ya os digo que cada persona y cada organismo pues reaccionan de una manera diferente. Yo al principio de empezar a hacer Ramadán, cuando me hice musulmana, la verdad que lo pasaba fatal porque mi organismo se ve que no podía. Y me daba el bajón después de la ruptura del ayuno, incluso llegando a tener fiebre. Lo pasaba muy mal. Ahora, el año pasado, estuve trabajando y levantándome ya ves, a las 8 y cuarto porque entrábamos, que no me acuerdo si entrábamos a las 8 y media. Creo yo que el horario en Rabat no nos lo cambiaron, creo yo recordar. Bueno, me levantaba temprano y dormía 6 horas al día, creo, y entrecortada, ¿eh? De verdad que no eran 6 horas del tirón, eran 3 y luego otras 3 y luego sí me levantaba al baño, en fin, no lo quiero recordar, pero no dormía las horas necesarias y aguanté súper bien el mes entero de Ramadán en Rabat. Eso sí, tenéis algunos vídeos queja mía para no variar, porque si yo no me quejo, no soy Aurora, o sea, Aurora es así. Ya me vais conociendo, creo yo. Pero bueno, al fin y al cabo, después de estar trabajando y tal, y con niños y de pie y demás, pues aguanté bien el mes de Ramadán. Entonces, bueno, inshallah, este año espero yo poder también, a pesar de que, bueno, la salud no la tengo a full, no la tengo al 100%,
Estoy con mi. Esto es que da contacto. Estoy con mis problemas de tiroides, aún sin controlar la hormona tiroidea y con la medicación que me toca tomar. Y bueno, pues el inconveniente que tengo es que me tomo la pastilla y a los 20, y tengo que esperar 20 minutos, media hora para comer. Entonces no sé cómo lo voy a hacer en Ramadán. Tendría que tomarme la pastilla y el vaso de agua y esperarme 20 minutos, que rizaré el magreb y demás. Y luego ya podré, pues, lo que es romper el ayuno. Como digo yo, media hora más, media hora menos, tampoco nos vamos a morir. Inshallah, y Dios nos da facilidad, ¿no? Así que bueno, no me enrollo más, que no tenía pensado yo soltar este tocho que he soltado, madre mía, del amor hermoso. Y os voy a enseñar las cuatro tonterías, bueno, cuatro cositas que he comprado para decorar mi casa. Me las voy a cargar. Para decorar mi casa para el mes de Ramadán. Mira, he visto, es que yo no sé por qué. Se ve que no está bien colocado y da contacto. Ahora sí. He visto estos candelabros que me parecen súper, súper bonitos. Mira, por 45 dirhams son 4,50 euros. No lo veo muy económico, pero tampoco lo veo excesivamente caro. Lleva lo que es la linternita esta incorporada. Ah, lleva como unas luces LED, perdona. Lleva como unas luces LED pequeñitas arriba pegadas en el techo. Y tiene aquí un botoncito, pues, que tú la apagas y la enciendes según quieras. Y me he comprado dos. En total me he gastado. Es que está. Esta da como. Porque supuestamente está apagado y da como fallo. ¿Veis? Ahora. Está embrujada. Este candelabro está embrujado. Algo tiene que da como contacto. Ahora se ha parado. Ya digo que está embrujado. Pues me he comprado estos dos que me parecen súper bonitos por 9 euros. Lo he comprado en una tienda aquí local de Tetuán, en el Zoco de Saniadormen, que está muy cerquita del hospital el hospital público de Tetuán, que también se llama Saniadormen. Y luego me he comprado estas lucecitas LED, que tenía muchísimas ganas de tenerlas, muchas, muchas, muchas ganas, para ponerlas, no sé, las voy a poner en mi mesa de la televisión. Mi mesa de la televisión no me gusta mucho y es algo que quiero cambiar con el tiempo. Al igual que esta mesa que estáis viendo, porque está la mesa esta súper estropeada, el gato se la ha cargado. La verdad, todo hay que decirlo. Se ha cargado la mesa. Y bueno, estas lucecitas vienen aquí enmarañadas. Hay que abrirlas con mucha paciencia. Y paciencia es algo que yo no tengo. Siempre quiero todo rápido. Con prisa, con prisa, con prisa. No soy de esta persona así cuidadosa, que lo hacen todo con tranquilidad. No. Yo, ¿veis? Mira, ya la estoy liando parda. Y esto, como lo haga como lo estoy haciendo, pues me voy a quedar sin lucecitas. Y estas lucecitas me han costado 1,50 euros. Las veo bien de precio, la verdad. Está muy bien y tenía muchísimas ganas de tener. ¿Qué me ha pasado este año? Que este año me ha dado el punto. Digo, oye, voy a mirar por AliExpress, que tienen muchas cosas de decoración para Ramadán y a muy buenos precios. Pero claro, ingenua de mí, lo he pedido hace ya 20 días, creo, 15. Pensaba que me iba a llegar para el Ramadán, porque claro, he comprado cosas de Ramadán. ¿Qué sentido tiene que me llegue cuando acabe el mes o cuando ya queden 10 días para terminar el ayuno? Pues ingenua de mí, claro, quizá por ser Ceuta, porque lo he pedido para que me llegue a correo de Ceuta, tarda más en llegar. Pues había pedido bastantes cositas, entre ellas como una especie de calendario de, creo que es de goma eva, cada vez que lo podía haber hecho yo en mi casa, pero no tengo tiempo y oye, por lo que cuesta. No me merece la pena comprar la goma Eva y enmarañarme en la actividad. Que sí, que sería una actividad muy chula para hacer con mis niños, pues sí. Pero la verdad que, como estoy con tantas cosas al mismo tiempo, jopeta, esto tiene faena esto. Con las oposiciones, estudiando, en fin, miles de cosas. El canal de YouTube, que es que el canal de YouTube, a lo tonto, se lleva muchísimo tiempo. Que no es cuestión de decir, la grabo y ya. No. Tienes que editar, tienes que contestar comentarios. Es un trabajo para muchas personas. Cuando escuchan eso, se echa la mano a la cabeza. Pero sí, señores y señoras, es un trabajo. Lleva muchísimo tiempo el poder contestar. Yo intento contestar casi siempre todos los comentarios y a veces me agobio porque no puedo contestar a todos porque son muchos comentarios. Y eso que mi canal es un canal pequeño. Si estuviéramos hablando de un canal mucho más grande, yo no sé. Por eso los otros canales no contestan porque no se puede contestar. Es muy complicado, ¿no? Esto es que yo creo que es doble. Ay, qué lío me he hecho yo aquí. Jopeta. A ver cómo lo pongo. Porque es que esto está. Que estoy liándola bien parda. Yo creo que vienen dobles así. O yo qué sé cómo viene esto.
Ay, me podría dedicar a decoración, la liaría bien parda. No, se ve que no es lo mío esto. O que básicamente no tengo la paciencia. Porque mira, ya la he desenredado. Que esto tiene 2 metros, ¿eh? 2 metros de lucecita. Tiene bastante. Y por 1,50 € lo veo súper bien. Esto, lo de las luces, lo he comprado en otra tienda. La he comprado hoy. Hoy he comprado la lucecita y los candelabros. Porque tampoco había mucha cosa de decoración de Ramadán. Pues me ha hecho la chica que he llegado tarde. Es normal. Ya Ramadán empieza mañana, pues he llegado tarde. La gente se la lleva con tiempo, es normal. Pasa que como yo estoy haciendo otras cosas, pues no he podido ir a las tiendas a comprar y a bichear qué es lo que hay. Pero bueno, algo he pillado. Y he comprado esto hoy. Y el otro día compré unos cuadritos que me parecen súper bonitos. Para decorar, pues, como cada uno quiera decorarlo. Para decorar o la habitación de los niños, o decorar un salón, o decorar si tienes un espacio dedicado en tu casa para la oración, viene súper bien. Y son súper bonitos, me encantan. Son suras del Corán. En este caso son las dos últimas suras del Corán, que son muy cortitas. Y bueno, pues yo sí sé leer esto, alhamdulillah que puedo leerlo. Y pone Kulaudu Birabbi al Falak, Min Sharri Mal Halak. وَمِنْ شَارِ غَاسِكِنْ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَارِ النَّافَثَاتِ فِي لَوْكَتْ وَمِنْ شَارِ حَاسِدِنْ إِذَا حَسَدْ. Traducirlo, la verdad que me costaría un poco más. Y esta es otra sura. Esta, yo creo que esta es más corta que esta, sí, porque esta tiene 4 alayas y esta tiene 5. En fin, me encantan los cuadritos. Y creo que me han costado 3,50 € cada uno. Sí, 3,50 €. O sea, lo veo muy bien de precio. Y esto es algo que no había visto otro año. Entonces, como es algo novedoso, me lo he comprado. Vamos a ver si funciona esto. ¡Oye! Pues no funcionan las luces estas. Lo tenía que haber probado en la tienda. Ahora me va a tocar ir mañana o ahora, tengo la unión escolar, a descambiar estas luces, porque no funcionan. Y a ver, no es que me haya costado un dineral, pero oye, mi ilusión era ponerla en mi casa y a 1,50 € y no puede ser. Pero yo he confiado de que iban a funcionar y no la he probado en la tienda. No lleva... No. Ah, leche, llamarme torpe. Lleva pilas. Pensaba que era como los candelabros. Y yo ya... ¿Ves cómo voy por adelantado? Yo ya me iba a ir a la tienda, ya iba a liarla. Qué vergüenza del amor hermoso. Me hubiera plantado a la tienda y me hubieran dicho, Aurora, es que no tiene pila, mata mi camión. Pues nada, tengo que comprar pilas porque las que tengo están en el mando de la televisión, pero las voy a probar. Y bueno, así es como quedaría. Ahora mismo, pues, cuando ya le ponga las pilas, las luces, pues quedará más bonito y luego enseñaré cómo queda. Y bueno, por aquí he puesto esto, que este soporte creo que lo compré el año pasado, hace un par de años, un soporte para poder colocar el Corán, que es el libro sagrado, para todos los musulmanes. Y tenemos, en casa tenemos tres, tengo tres, el otro está en el otro salón. Este fue, el rojo fue mi primer, este de aquí, fue mi primer Corán que me regalaron. Y bueno, pues le tengo muchísimo cariño porque tiene ya muchísimos años conmigo y viene una parte con la... Cada leya viene en español y en letra árabe. Lo que pasa es que este tipo de letras en árabe también me cuesta más leerlas, porque son más chiquititas y dependiendo de la caligrafía en árabe, pues me cuesta más leer el árabe que no. Y este Corán lo compré aquí en Tetuán. Ya veis que pone en español el noble Corán y está súper bien y os lo aconsejo para todas aquellas personas pues, que no saben el árabe, que se han hecho musulmanes hace poco o personas que, bueno, marroquíes o musulmanes de nacimiento que no saben el árabe, que no todo el mundo sabe leer el árabe. Y mira, viene súper bien porque viene de tres formas. Una, cada leya viene en español, viene en letra árabe, que a ver, está muy bien. Por ejemplo, este tipo de letras, si se lee lo tilka al rusulu, tilka al rasulu, fadalna bihadnahum, ala badin. Me cuesta un poquito, pero es ponerse. Llevo muchísimo tiempo también sin leer árabe. Y bueno, luego aquí arriba está muy bien porque mira, viene Tilka yatalana tluha laika bilhaq wa inna kalamin al mursalin. Te viene ya para directamente pronunciarlo, o sea, está muy bien.
Y ya si quieres perfeccionar y aprender el Corán mejor, pues te lo pones escuchando y oye, en un audio y te va y se mejora muchísimo. Yo así que aprendí bastante, bueno, bastante, aprendí un poquito del Corán de esa forma. Y escribiéndolo y memorizando y bueno, hay diferentes formas, ¿no? De cómo memorizar el Corán. Sé que bueno, que esto no es nada del otro mundo y que tampoco es la panacea, que tampoco queda perfecto porque mira, he aprovechado el mueble de la televisión, que abajo tengo cositas. He puesto los dos Corán, los dos farolitos y las lucecitas. Pero bueno, en mi casa, a mí me gusta cómo queda y eso es lo importante. Luego por aquí, en la entrada de mi casa, he puesto esto. Que esto ya lo he reutilizado otro año. Estuve a comprar una velita chiquitita. He puesto esto que es de decoración de, pues sirve de Ramadán y para el Eid. Y he puesto esta otra. No son iguales, pero bueno, oye, que no está mal. Tampoco va a venir nadie a mi casa. Es algo que me hace ilusión y que me hace ilusión compartirlo con vosotros. Y esto que me encanta, el incienso este del Mercadona no puede faltar en mi casa. Huele súper bien. Y esta velita, que esto me lo regaló mi marido el año pasado. Sí, el año pasado para mi cumpleaños con una colonia. Y oye, pues mira, a mí me gusta cómo queda. Algo sencillo, tampoco voy a cargar mi casa. Que ya sabéis que hace poco también la pintamos. Estoy súper contenta con la pintura. Y ya para terminar, ¡ay! ¡Leche! Se me va a olvidar lo más chuli, que tengo muchas ganas y que todavía no lo he abierto. Lo tengo aquí en la habitación de juego, venid por aquí. Está más o menos en orden, ya estáis viendo por aquí. Que tengo muchas ganas también de comprar el colchón aquí arriba y tenerlo organizado. Esto lo compré por internet y lo compré aquí en Marruecos. No me ha gustado muy económico y luego he visto que en AliExpress es muchísimo más barato, casi la mitad. Pero ya habéis visto que AliExpress me iba a tardar siglos en llegar. ¿Y qué es lo que he comprado? Es un calendario de Ramadán. Tenía muchísimas ganas de tenerlo. Y nunca lo he visto yo en físico aquí en Tetuán. Entonces lo vi en internet y dije, mira, lo compro. Todas qué bruta soy. Todavía ni lo he abierto. Y me llegó hace ya bastante tiempo. Lo bueno de esto, de este tipo de tienda, es que lo puedes comprar, que lo compras y te llega súper rápido. Y cero gastos de envío. La verdad que cuando he comprado cositas, que he comprado ya un par de cositas, necesitaría unas tijeras. Soy muy bruta. Un par de cositas por internet. No pagas nada de gastos de envío, únicamente pagas el producto. Es que esto viene súper bien embalado, claro. Para que no se rompa. Pero yo como soy una bruta y una agonías. ¡Ay, oh, me encanta! Súper bonito. ¡Qué chulo! Tenía de verdad muchísimas ganas de tenerlo. ¿Veis? Ponen letras doradas Ramadán. Súper guapo. Y con este soporte, que es para meter esto de madera. ¡Qué chulí! Pero ya digo, esto lo tenéis en AliExpress. Y muy barato. A mí me ha costado casi 20 euros. Pero me hacía ilusión. Y tenía muchas ganas de tenerlo. Y aquí ponen árabe Ramadán. Ramadán Mubarak. Ramadán Mubarak. Qué chuli. Pensaba que iba a poner algo del Corán o algo y digo, ¿qué pone aquí? Estaba intentando leer y no. Y ahí pone Ramadán Mubarak, que es para que vaya enganchadito aquí. Oh, qué chuli. Pero quizás me gusta más sin esto así, más simple, no sé. A ver. Y luego viene. Ah, pues lo voy a poner aquí, en mi mesa. Luego viene aquí. Creo que son números, ¿no? A ver. Ah, sí, mira, el 9, el 8, el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y el 0. Ah, vale. Y esto, por ejemplo, pues mañana será el primer día de Ramadán. Pues le pones el número 1. Te llevas 2, pues el 2. Y así hasta completar pues los 30 días que tenga el calendario, ¿no? ¿Veis? A ver si puedo engancharlo. Me imagino que va así. Yo qué sé. Así. Ramadán 1. No sé si va así o no. Es que claro, con un número solo queda muy, muy. No, pero que se cae. Ah, leche, que va así. Así. ¡Oh, qué chulo! ¡Me encanta! Mira qué guapo. Está súper gracioso. Es muy, muy original, me encanta. Me encanta, tenía muchas ganas de tenerlo. Pues nada, lo voy a colocar aquí, que ya no me acordaba de verdad. Iba a hacer otra cosa y se me había olvidado. No sé si ponerlo aquí o ponerlo en la entrada. Mira, así quedaría. No sé, me gusta mucho así el espacio este de Ramadán. Ahora cuando vengan los niños del cole dirán, mamá, ¿te has vuelto loca? Pero es que esto luego cuando yo le ponga sus lucecitas, mis luces LED y mi farolillo, queda precioso.
Y quien diga lo contrario, pues que piense lo contrario. Y ya para terminar este vídeo, porque se me está alargando más de la cuenta y no quiero que sea un tostón, que luego mi padre me dice que los vídeos son muy largos. Escucha, me tiro la mosca. No quiero que se haga muy largo, os voy a enseñar qué es lo que he comprado. Es una cosa muy sencilla y que en un minuto espero yo enseñarlo. Porque me enrollo más con la presión. Tengo yo mi mesa esta de aquí. Esta, no sé cómo poner esto para que lo podáis ver. Ahí. Esta mesa de madera. Ya sabéis que cambié mi cocina, creo que fue el año pasado. Sí. Y bueno, pues tenía yo un mantel normalito. Y ya se ponen los manteles muy feos. Aunque es de plástico y tal, pero como no le de, cuando sale la mancha, al momento con lejía o con un trapo mojado, se queda. Y sobre todo si es especia amarillenta y tal. A ver, este mantel no era lo que yo quería, porque es transparente. Pero oye, mi mesa de madera es muy bonita. Es un mantel normal. Y lleva los filitos, no sé si lo podéis ver bien, en doradito, ¿veis? Lleva esto, el borde en dorado. Y nunca había visto este mantel. Estaba comprándole zoco, digo, voy a ver si encuentro algún mantel. Y me dice el hombre. Y me ha costado 2,50€, lo veo muy bien. Y se ve fuerte. Se ve un plástico fuerte. Me lo había dado en plateado, pero digo, dámelo en dorado. ¿Por qué? Porque he comprado esto, que yo nunca he tenido esto en mi casa. Y lo he visto y me he enamorado. Y me ha costado más caro esto que el mantel. Esto la verdad que es caro. Y ahora lo pienso y digo, uff, un dolor de barriga. 1,60€ cada uno, 16 dirhams. Son salvamanteles individuales que me han encantado. Nunca he tenido esto y me hacía muchísima ilusión tenerlo en mi mesa. Digo, oye, que queda muy gracioso. ¿Ves? Queda muy bien. A ver, ahora mismo así, la mesa no dice nada, pero luego cuando sea la hora de la ruptura del ayuno y aquí pongamos nuestros platos, nuestras cositas. A ver, la mesa quizás queda un poquito chica, pero bueno. Y aquí pongas tu plato, que ya viste que compré una vajilla hace un par de meses, creo que fue. Pues mira, esta sería la tacita, la sopera. Le pones tu platito. Os lo voy a poner muy... También tengo el plato hondo, que cada uno ya... Pero me gusta más, sí. A ver, es que la vajilla... es muy normalista, que no es de estas vajillas, que hay vajillas súper bonitas y que la gente compra vajillas especiales para Ramadán. Pero yo digo que no me voy a gastar un dinero en comprar un conjunto de sopera porque nosotros somos muy pocos en casa. Y los que vamos a romper el ayuno somos mi marido y yo. Los niños a veces toman harina y a veces no. Entonces, mira, así yo creo que queda súper muy bien. Ya luego, lo que tenía que comprar quizás como para poner la servilleta, que queda así bonito. Y por último, que se me olvida, lo acabo de ver aquí arriba, compré esto. Que me encanta, porque son cositas de Ramadán. Y lo bueno de esto es que se quita, va con gomita, se quita y se te quedaría luego esto solo, si lo queréis así. Y es muy bonito, es muy ramanadesco. Muy chulo. Y no me acuerdo cuánto me costó, creo que fue 1 euro y algo, 2 euros, no está mal de precio. Y es muy mono. Y esto lo pongo aquí en mi mesa, pues si pongo algún dulcecillo o algún pan. Y oye, a ver, que lo podáis ver. ¿Veis? Me queda así mi mesa, yo qué sé, muy mona. Son 4 cositas, 4 detalles, pero que oye, que hace ilusión. Sobre todo por cambiar un poco. Y como he dicho, al igual que la persona decora en su casa por la llegada de Navidad con nosotros, hay gente que dice que no es bueno hacer eso porque como que te estaría asemejando a los cristianos o a otras personas de otra religión. Pero yo creo que, como siempre digo, y soy de la filosofía, que la intención en esta vida es lo que vale. Si tú tienes buena intención, no tienes por qué estar cometiendo pecado. Y lo importante, ya os digo, que Ramadán es sobre todo celebrarlo en familia, pensar en los más pobres, en los más desfavorecidos y ponernos en el lugar, pues eso, de todas las personas que están pasándolo mal, nada más. Así que bueno, me callo ya y por aquí voy a despedir el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que haya gustado. Ya os digo que son 4 cosas, pero bueno, que me hace ilusión. Y me hace ilusión compartirlo con todos vosotros. Así que nada, bienvenido una vez más y nos vemos en el próximo vídeo, inshallah. Muchísimas gracias. Masalama. Ahí está. Durmiendo.